Así como lo ve, tranquilo campante por las calles en un lugar de alto flujo de público, era seguido hace días por el OS-7 de Carabineros. Y así fue como terminó cayendo en las últimas horas el denominado Messi de la droga. Nota el porqué. Su nombre es Juan Francisco Parra Vargas. Su vida transcurría entre su departamento de la avenida Padre Hurtado y la panadería familiar de calle Trinidad Ramírez, ambas en la comuna de La Cisterna. Según los investigadores, es en esta última donde se maquinaban una parte importante de los enlaces con el extranjero para importar, por supuesto, de manera absolutamente ilícita, no cualquier droga, hablamos nada menos que de LSD. El hombre de jengibre fue el nombre elegido para el negocio, comandados principalmente por los hermanos Pablo y Juan Francisco Parra, una panadería y almacén que a poco andar ya despertaba sospechas entre sus vecinos. Mire, vienen de un diferente, oiga. Yeah. Vienen dos, tres, al otro día vienen ocho, vienen mujeres. Yo no sé ni quiénes son los dueños. Algo raro había y esa fue información que también le llegó a la policía. Todo se remonta al mes de agosto. En dicha fecha, Pablo Parra Vargas recibía desde México cerca de 1.200 dosis de LSD. La idea era ponerlas a la venta en el sector oriente de la capital. Era el verdadero espíritu emprendedor de este clan familiar, no el PAM ni el almacén. Drogas químicas de alta peligrosidad con ellos llegaban a las calles de Santiago. Y esa información a oídos del OS-7, que ya le seguía los pasos. Se está subiendo. Así cayó en el acto durante agosto el hombre de jengibre, Pablo Parra Vargas. En pleno proceso de ventas, hoy está en prisión preventiva, pero sorpresivamente eso no lo ha detenido, y entenderemos por qué. Con su hermano tras las rejas, quien se hizo cargo de la panadería fue Juan Francisco. Tomamos conocimiento nuevamente a través de una llamada al Fono Drogas 135 de Carabineros de Chile de que existiría una segunda remesa de droga que venía desde el extranjero, específicamente desde Polonia, vía empresas de courier, y que tenía como destinatario, ¿cierto?, el hermano del sujeto detenido en el mes de agosto de este año. Es decir, a nombre de Pablo Parra. Eso hace pensar a la policía que desde la cárcel el aludido seguía dirigiendo la organización, solo que ahora quien ejecutaría sería su hermano Juan Francisco, el apodado Messi de la droga. Con la información concreta, Carabineros esperó el viaje de la encomienda. Estampillas impregnadas con LSD dentro de un sobre que finalmente viajó a principios de septiembre desde Polonia. Llegó hasta la central de correos de Chile en Quilicura y desde esta a la sucursal de la misma empresa, la estación intermodal La Cisterna, lugar en que el clan mantiene una casilla para recibir la correspondencia. En este caso puntual se logró tomar conocimiento de la existencia de esta droga, por ende se iniciaron las diligencias investigativas pertinentes, coordinando una entrega controlada con personal policial. Fue la manera en que, previo a todas las paradas de rigor, el envío fue interceptado, verificándose la existencia de la droga mediante las pruebas de campo correspondientes. Hablamos de nada menos que papeles impregnados con LSD equivalentes a 4.240 dosis. El paquete es tan insignificante que podría ser una carta cualquiera. Definitivamente no se podría haber logrado ubicar sin haber llegado a la información clasificada. Son drogas de muy bajo volumen, que son de muy fácil comercialización y son de muy difícil detección por parte de aduana. Esto sucede en definitiva principalmente toda vez de que son drogas que son impregnadas en papeles y que permiten que las barreras fronterizas sean traspasadas sin ningún control. Tras corroborarse la presencia de la droga, la correspondencia fue ingresada a ruta. Así se esperó el día en que el Messi fue por él a la oficina de correos en Intermodal La Cisterna. Padres con sus hijos, incluso ancianos, a esa hora al interior de la sucursal se sorprendían así con el operativo de detención. El Messi de la droga, con el rostro al suelo, se veía absolutamente descolocado al llegar por la encomienda en la mañana del martes. Para él ya no había nada que hacer, su rostro perplejo, quizás hasta avergonzado por la expectación que todos en el centro comercial tenían, hablaba también de absoluta resignación. Juan Francisco, ¿cómo traían la droga desde Polonia? ¿Hace cuánto tiempo lo hacían? ¿Esto lo dirige tu hermano desde la cárcel? Juan Francisco, ¿cómo traían el LSD desde Polonia? ¿Algo que decir, Juan? ¿Nada? Absoluto silencio de el Messi de la droga, mismo que guardó al ser derivado a la unidad policial más cercana o casi. Manifestó no tener droga en su poder, pero no quiso firmar la declaración. Mediante orden judicial se autorizó a allanar las propiedades ya mencionadas. Primero su departamento. Las novedades fueron inmediatas.
LSD en estado líquido, hongos alucinógenos, las sustancias necesarias para dosificar, al igual que algunos implementos, dinero en efectivo y, lo más llamativo, un cuaderno a modo de bitácora de cada una de las entregas de la droga a sus compradores. Aquí entre las direcciones donde entregamos en Santa Lucía, dosis de LSD, una dosis, 10 dosis de LSD, en Baquedano. Permiso. Tenemos aquí también 10 dosis de LSD en Plaza de Armas. Todos los sábados va a entender los lugares de venta. Y así un sinfín de puntos de encuentro, muestra evidente de una droga química que lamentablemente se ha establecido con fuerza en Santiago y de que el negocio a los hermanos Parra Vargas les era totalmente rentable. Bueno, nosotros a través de fuentes cerradas de información hemos obtenido antecedentes que dan cuenta de que cada dosis de LSD se está comercializando, ¿no es cierto?, en alrededor de 15 mil pesos a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, o redes cerradas que ellos mantienen. Es decir, si en esta ocasión el Messi pretendía comercializar 4.284 dosis de LSD, las potenciales ganancias habrían sido de, escuchen, más de 64 millones de pesos. En la panadería algo más, un par de frascos presumiblemente también para la dosificación de la droga y un computador contenedor seguro de información valiosa. Ya se sabía que esta era prácticamente la oficina del clan. De la panificadora como tal, la imagen habla sola. Medidas de higiene precarias, sin rastros de elaboración reciente de pan. Eso habla de una fachada casi segura que algunos ahora recién comprenden. Un negocio que está pagando 300.000 pesos de arriendo, lo atienden una vez a la semana, ¿eh? Nos llama la atención. Tú estar pagando y bajar los precios, para hacer teatro, no sé. Yo sabía que no lo había. Por eso el hombre de jengibre, la panadería familiar, es una arista que por orden del Ministerio Público está siendo indagada más en profundidad. Carabineros de Chile, a través de su departamento antidroga, está orientado en definitiva a afectar la cadena de distribución del tráfico de droga en todos sus eslabones. Esto es, ¿no es cierto?, quitándoles todo el patrimonio que ilícitamente, una vez que se establezca por sentencia judicial, ¿no es cierto?, se demuestre fehacientemente que ha sido adquirido a través de la actividad del tráfico de droga. El lío en que se metió Messi esta vez no es menor. Fue formalizado por infracción a la ley 20.000 de tráfico de drogas, algo que no le es desconocido. Juan Francisco Parra en el pasado ya cumplió condena por esta causa. Respecto del reincidente, las penas son superiores. Estas parten en 2 años y 1 día, siempre hablando en carácter de efectivo. La Fiscalía considera que existe una agravante toda vez de que son personas organizadas para efectos de poder vender estas drogas ilícitas, y eso en definitiva podría permitir obtener una condena un poco mayor. Cayó el Messi de la droga, la otra parte del clan Parra Vargas. Sus dos líderes ya están tras las rejas, pero la investigación continúa. Establecer las conexiones para importar el LSD y quienes más componen la red es el nuevo desafío para hacerle la guerra a las drogas químicas, esas que lamentablemente ingresaron hace un tiempo a Chile para quedarse.